Hola chicos, ya estamos por aquí de nuevo. Estoy esperando a mis amigos Desi y Francés. Hace un poco de viento. ¿Ves? No sé si se oye, que se ve, sí. Pero bueno, la idea es salir con las e-bikes, buscando el sol y alguna que otra trialerita. Así que nada, vamos a ver si llega Desi. Y empezamos por la zona de Martorell y buscando las sierras del Ordal. Ya veremos, improvisaremos. A ver si sale alguna trialerita chula y senderitos chulos para bajar. Venga, nos vemos. Bueno, pues ya tenemos al primero. A ver si descargamos la bici. A ver, ¿qué dices? ¿Qué Ya dices? estoy cansado. Esto no puede ser, hombre. Eso se te pasa. Eso se te pasa ahora. La que llevemos cuatro pedaladas, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Ese viejo. Bueno. Ya se me ha quitado. Vaya tela. Vaya colegas, sí, que me he buscado. No, pero yo como mayor. Madre mía. Estaba más acabado ya que los pecos. Uf. Si busquéis en la Wikipedia, los pecos son muy viejos. Ya no. Chaval, hola, guapo. Bueno, vamos a bajar las bicis que si no, no salimos. Espera, espera, que esto hay que grabarlo. A ver, Desi, ¿qué me estás contando? Yo voy más de día de bosque, que hay mucho aire, coño. ¿Qué aire? Pero si no se nota. Bueno, a lo que sea. O sea, está flojeando. Está todo grabado. Luego le voy diciendo a sus amigos que si no sé qué, no sí. Sé cuánto. Grábalo, grábalo. Está flojeando, está. Ay, que no me metas por sendero. Por sendero no. No me metas por donde la gente no tiene cerebro. Vale, vamos para allá. Pero están de fa, ¿eh? A las 12 hay que cerrar la sesión. Así que dices, Desi, hoy paseíto por el sol. Como sí, las. Bueno, pero ¿y por qué te vas para arriba entonces? No, si eres tú el que guía. Mira, por aquí. Vamos para el sol. Bueno, cambio de planes. Vamos para el Puig Madrona. Es que no te cabe en la cabeza. Si te mete una cosa en la cabeza y tiene que ser por los huevecillos del mar. Hombre, hoy tenía ganas de tirarme por el sur o ese. Pero si mis amigos sois vosotros. Vale. En el bosque aquella umbría, nada, unos mierdas, este y el otro, los dos los hubiera matado. Aquí estamos tomando el solecito. Un tipo de puta madre, tío. Sí. Ya está calor aquí a los tipizapes. Bueno, tío. El Pulmadrona está por ahí arriba. Ahora, cuando acabemos de tomar el sol y de contar milongas, ¿no? Pues ya seguimos, ¿eh? Ya iremos a los toboganes. Había unos toboganes por ahí también, ¿no? Bueno.
Joder, menuda subidota, ¿no? Joder. Coño, mira, si ya estamos en el Pusmadrona. Qué chulo. Ahora de si me explicas cómo se va a Collserola, ¿eh? Desde aquí. Para allá, ¿no? Qué guapo. Hostia, ya te digo yo que esto no me va bien el cambio. Me cago en Dios. A ver. Bueno, la verdad es que las vistas desde aquí están guapas. Montserrat. El Baix Llobregat, por allí la Mola, Terrassa, y aquí está Pusmadrona. Está guapo esto, ¿eh? Hay una vista de puta madre. Y por allí está Collserola. Bueno, pues nada, vamos a descansar un rato y a continuar la ruta. A ver, ¿qué dices? Que por lo menos este hombre es inteligente, buscar rutas de sol. Claro. Como los jubilados. Como los, claro, los que están, claro, con los huesos. Claro. El solecito, Benidorm. Claro. ¿Tú has visto algún abuelo que se vaya a esquiar? No. ¿Dónde están todos? En Benidorm, en el sol. En, claro, Chamiel, dando pasitos. Andando. Yo pensaba que querías algún senderito guay y me he equivocado. Hoy, por allí, ¿no? Españoles, no, me he equivocado. Ahora bajaremos por un sitio guapo. Ya. No volverá a suceder. Creo que no me va el cambio, la verdad. Pero bueno, me apañaré. Ahora sí que me ha ido. Antes, que ahora sí que me ha ido. Ha bajado. Es que le he dado aquí antes. Pero eso vuelve a ir para arriba. Eso vuelve para arriba y sale uno ahí arriba. ¿Eh? Esta vista no la ves desde el camino de abajo. Mira si se puede ir a Collserola. Sí. Es para allá. Es para allá, coño. Para allá. Esto no, desde no, el camino de abajo no lo ves, esta vista. Y va para el mismo sitio. He visto que hacía así y un pueblo en el mismo sitio. Sí, sí. Esto venía a investigar por allá. Una foto, dices. Vamos a rezar un poco, ya que no hemos ido ahí a la ermita de San Pablo. Sí, rezar. Poco a poco cada día vaya llevando para la línea. A ver. Espera, se van a cruzar estos. A ver, va. ¿Dónde estás? Francés, que no sales ahí. Sentado aquí. Thank you.
¡Venga, un tobogán! ¡Opa! Bueno, pues ya hemos llegado al merecido almuerzo o vermut. Tío, que estoy grabando, ¿sí? Pero es que no sé por qué. Bueno, voy a. Eso lo cortaré. Ah. Bueno, creo que ya nos hemos ganado el vermutillo, ¿eh? No sé si se ve. A ver. Es que es casi mejor esto. Cuando sí, ¿no? Claro. Haces un desayuno a la tía. Bueno, pues vamos a darle caña al vermut. Y nos vemos en otro vídeo. Bueno, chicos, adiós, ¿eh? Venga, hasta la próxima.